Y a esta hora de la tarde hacemos contacto con Laura Cáceres, la secretaria de Educación del Departamento de Norte de Santander. Vamos a hacer contacto con ella. Doctora, muy buenas tardes. Esta semana se reanudaron las clases de los estudiantes en los colegios públicos. ¿Qué dificultades se han presentado? Bueno, muy buenas tardes. Quiero contarles que efectivamente iniciamos esta semana las labores académicas en casa. Todas las instituciones educativas del departamento han dado inicio, obviamente, con algunas dificultades. Dificultades propias de lo que es algo que no estábamos preparados. Tanto los docentes, como los padres de familia, como los estudiantes han tenido un reto muy grande y es adecuarnos a algo que no se venía llevando a cabo, como es la tarea de estar en casa recibiendo esta información, estos talleres por diferentes medios. Decirles que cada uno de los rectores se les ha dado unas videoconferencias, se les ha contado cómo debe ser el trabajo con los estudiantes y con los docentes. Hay que flexibilizar la educación al máximo, sabemos de las condiciones del departamento, sabemos que hay municipios donde tenemos buena conectividad y también otros donde no lo hay, así que la estrategia que debe usar cada institución es diferente, porque debemos llegar a los niños muchas veces con guías, con material didáctico, a veces por medio del WhatsApp también. Esta es una herramienta muy válida y que se está llevando en muchas instituciones educativas del departamento. ¿Cómo garantizar la conectividad, doctora, precisamente que usted lo hablaba, en esos lugares donde aún no hay servicio de internet y teniendo en cuenta que este es un año atípico, un año escolar atípico el que se está presentando a causa del COVID-19? Bueno, sí, hay municipios que no tienen muy buena conectividad, esto es claro, lo tenemos que decir. El Ministerio de Educación ha creado muchas estrategias como es utilizar las emisoras, los programas de televisión de cada uno de los municipios. Yo creo que es importante que cada uno de los rectores busquen esas alternativas. Doctora, sabemos que en muchos colegios estudian hijos de migrantes venezolanos. ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Cómo se les está garantizando también la educación? Bueno, les quiero contar que son 15.000 niños que tenemos estudiando en el norte de Santander que son de origen venezolano. Solamente dentro de estos 2.453 viven en Venezuela, el resto pues son venezolanos pero ya están viviendo acá. Estos 2.453 están ubicados en los 8 colegios de Villa del Rosario, están ubicados en el municipio de Herrán, de Ragón Valle y de Puerto Santander. Con ellos se está trabajando, ya los rectores han venido trabajando, unos han tenido por medio del WhatsApp, otros por medio de guías, pero vamos a hacer un corredor humanitario en compañía del Consejo Noruego, obviamente con la compañía también del gobernador, y vamos a tratar de llevar estas guías a aquellos niños que no tienen conectividad. Sabemos que en Venezuela tienen problemas de luz, de internet, todas estas situaciones, entonces debemos llegar a ellos de alguna manera y vamos a llegar por medio de guías. Otro de los temas que tanto le preocupa a la ciudadanía es precisamente el programa de alimentación escolar. ¿Cómo se le está garantizando el PAE para todos estos chicos que son beneficiarios? Bueno, tenemos 116.000 beneficiarios del PAE. Es un programa de verdad que se sigue llevando a cabo. Nosotros acabamos de hacer unas entregas y la segunda entrega va a iniciar el 4 de mayo. Este 4 de mayo inicia nuevamente estas entregas, pero hay que recordar que este mercado que se están llevando los padres de familia es para el niño beneficiario, para el niño que está estudiando. Sabemos que es una estrategia de permanencia escolar y sigue siendo una estrategia para que los niños en sus casas puedan recibir la alimentación que tanto requieren. Es importante decirle a la comunidad que colabore en este proceso. Van a haber un orden, digamos, tienen horarios para ir a la institución a recogerlos, tienen que contar con el protocolo, hay que contar con el protocolo de los cuidados y de esta manera podemos hacer un trabajo articulado. Se está llevando y ya se terminó en todo el departamento. Hay algunos municipios, tengo que decir, o algunas sedes donde no se ha logrado llegar porque la comunidad no quiere que entren extraños porque están preocupados por el tema del COVID. Lo entendemos, pero también deben entender que esta alimentación es para los niños y ellos lo requieren. ¿Cuándo se realizará esta nueva entrega? Esta nueva entrega empieza el 4 de mayo. Va a ser aproximadamente la misma logística, obviamente con la experiencia de la primera, entonces ahí ya hay cosas que mejorar. Pero en un 90% nos fue muy bien, tuvimos situaciones exitosas,
y como lo mencioné, hay algunos que no hemos podido concretar, pero porque la comunidad no ha permitido el ingreso del PAE. Así que hago un llamado a todas las comunidades que no lo han permitido para que esta alimentación llegue a los niños de cada uno de sus municipios. Doctora Laura Cáceres, Secretaria de Educación de Norte de Santander, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias. Muchísimas gracias a ustedes.